¿Qué tal? Les habla su amigo y servidor Abel Magaña para presentarles su Mojiganga de hoy, 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Cuitláhuac García ignoró las señales beisboleras del presidente López Obrador para que aclarara el nepotismo en su gobierno y ahora ya no se puede hacer el desentendido. El presidente se cansó de mandar señales y se lo exigió de frente y sin tapujos. Lo hará, dice, hoy mismo. Se veía venir, pero el gobernador no entendió o se hizo el occiso hasta que el tabasqueño se lo pidió directamente. Una explicación sobre el primo, Eleazar Guerrero, subsecretario de Finanzas, quien a su vez tiene una hija en el DIF y otro en Seguridad Pública. La prensa fifí, el AMPA del poder, la que quiere torpedear su administración, exhibió el nepotismo. Y ahora decir que Eleazar no es su primo, sino el esposo de su prima, será jugarle al vivo y mantenerlo en la nómina será jugarle las contras al presidente López Obrador. Las denuncias contra Miguel Ángel Yunes Linares no podrán distraer la atención de los familiares incrustados en la nómina. El gober tuvo la oportunidad, era suya y la dejó ir. Ahora tendrá que dar muchas explicaciones. Además, se acumulan los sobrinos del titular de salud, la parentela del subsecretario de Educación, la pareja de la secretaria de Protección Civil y hasta la hija de la secretaria del Trabajo que quedó frustrada. Lástima, señor gobernador. Nos vemos en la siguiente Mojiganga que pueden ustedes consultar en las páginas del número 1 Veranews y Capitolio Times. Mientras su amigo Abel Magaña les desea que pasen el mejor de los días y una espléndida noche.